Hola, soy Joaquín Line, sociólogo, docente e investigador del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLA. Doy clases en el ciclo de complementación curricular Tecnologías Digitales para la Educación y en la especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano. También formo parte de un grupo de investigación Amílcar Herrera sobre trabajadores de plataformas digitales. Quiero recomendarles dos novelas que me gustaron mucho. Primero, También esto pasará, de la catalana Milena Busquets, editado por Anagrama en 2015, que narra la vida de una mujer de mediana edad de sectores acomodados de Barcelona, cuya madre acaba de fallecer. Entonces, en la novela se alternan escenas en el pasado, flashbacks de la madre, junto con escenas en presente de la protagonista narradora con sus hijos, con sus amistades, sus amantes y su expareja. Voy a leer cómo arranca. Por alguna extraña razón, nunca pensé que llegaría a los 40 años. A los 20 me imaginaba con 30, viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con 60, haciendo tartas de manzana para mis nietos, yo, que no sé hacer ni un huevo frito, pero aprendería. Y con 80, como una vieja ruinosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé con 40 años, ni siquiera con 50. Y sin embargo, aquí estoy, en el funeral de mi madre y encima con 40 años. Como ven, un arranque muy potente de una novela muy lograda. La segunda novela que quiero recomendarles es La multipremiada Las Malas, de Camila Sosa Villada, editada por Tusquets en 2019. Esta novela narra la vida de una travesti de sectores populares que nace en un pueblito en Chaco, debe enfrentar la discriminación de gran parte del pueblo y en especial de sus padres, que nunca aceptan su identidad sexogenérica, y a los 18 años decide emigrar a Córdoba capital, vive en una pensión, estudia en la universidad y trabaja cuando necesita para sobrevivir en la prostitución. Entonces, la novela muestra estos dos mundos contrastantes que conviven en la cotidianidad de la protagonista, el mundo diurno de la universidad y el mundo nocturno de la prostitución. Es en este mundo donde la protagonista va desarrollando una red afectiva y una serie de relaciones de amistad con otras travestis que también ejercen este trabajo. La novela, además, es un interesante estudio sociológico sobre los mecanismos de supervivencia y las estrategias que este grupo social vulnerabilizado debe afrontar para sobrevivir frente al ataque sistemático, a la violencia simbólica y material que sufre ante la policía, ante clientes, ante vecinos. Voy a leer un fragmento de la novela para que vean su potencia narrativa. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Como ven, mucha potencia, mucho ritmo en ambos casos. Ambas novelas, escritas en primera persona, en presente, muestran que la mejor literatura no se hace solo con buenos sentimientos. Hay momentos de afectividad, de amor hacia el mundo, hacia el universo narrativo, pero también hay momentos de negatividad, de bronca, de resentimiento hacia la injusticia, hacia la desigualdad, hacia el desamor, hacia la muerte. Ambas novelas hacen convivir el humor, la vitalidad, el optimismo, están cargadas de deseo, pero estas escenas, estos colores están matizados y contrastados con momentos de negatividad, momentos más oscuros, más cínicos. En definitiva, dos novelas súper bien escritas, con un logrado arte de tapa, un buen maquetado y plantado del texto que mejora la experiencia de lectura. Dos novelas muy contemporáneas, de lo mejor que he leído en los últimos años, muy disfrutables, muy recomendables.